Ya prevalecer el estatuto en su artículo 18 que dice las funciones y atribuciones del directorio, que nos manifiesta remover de su cargo al gerente general por 2/3 de votos de los presentes cuando se haya aprobado la insolvencia profesional de esta autoridad. Se ha tenido la votación respectiva de todo el directorio, no es una decisión solamente de mi persona, sino del directorio que ha estado presente, en el cual ha determinado el día de hoy remover de su cargo al gerente general. Se va a tener un espacio de hasta el día miércoles para poder determinar las hojas de vida de diferentes profesionales que puedan también ya poder participar en esa purna, que evidentemente se estará realizando el día miércoles y estarán entrando por el lapso de 3 meses como interinos y posteriormente se estará realizando ya la convocatoria para un gerente que se estará determinando en APOS. Tiene que cumplir con las especificaciones técnicas que nos emana nuestro estatuto orgánico. Efectivamente, esta decisión, nuevamente lo voy a recalcar, no es por parte mía, sino ha sido una decisión del directorio. Y en este momento también estamos con el representante de la gobernación, el arquitecto, quien también nos va a informar sobre la decisión que ha tomado el directorio de APOS. Arquitecto. Sí, bueno, nuevamente informar de que se ha hecho un análisis tanto del informe financiero como técnico que presentó el gerente, porque hace 10 días hemos tomado esa decisión previo a que tomemos la decisión que se ha tomado para ver qué acciones podía tomar. Y realmente hemos visto de que, por ejemplo, en la parte financiera, de todos los recursos que se ha manejado a nivel de APOS, apenas el 4.1% se ha puesto a inversión y el resto ha sido gasto, ¿no? Entonces, vemos que no hay una administración adecuada, no hay un planteamiento como manejar una institución como APOS. Y en la parte técnica ustedes están viendo que realmente la crisis que estamos llevándolo no está adecuadamente administrada, porque esto deberíamos haberlo previsto hace tiempo. Y la parte de socialización con las áreas que nos permiten traer esta agua a Potosí, tenemos bastante conflicto social, donde realmente en lugar de poder encontrar un mejor entendimiento entre lo que es la ciudad de Potosí con los hermanos comunarios, no ha ido desarrollándose adecuadamente, ¿no? Entonces vemos que realmente necesitamos una persona que pueda administrar adecuadamente la institución, que pueda tener un relacionamiento social mucho más amigable y de cumplimiento a las ofertas que se hacen con los que nos suministran el agua, que nos permiten tomar este líquido elemento para distribuirlo acá. Y por esas razones que hemos hecho este balance y consideramos que necesitamos un profesional más idóneo. ¿Cuánto recauda por año? ¿Perdón? ¿Cuánto recauda? Varía aproximadamente de entre 32 millones a 40 millones, de acuerdo a la gestión.